Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida Repisa de los Aromas hoy para hablar un poquitito de un perfume que estuvo saliendo en la liquidación navideña de la compañía Amodil. Así que si quieren saber un poquitito más sobre este perfume, por supuesto pueden quedarse, dejar su like, comentar sus experiencias, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo un nuevo videito. Y sin mucho más, vamos a comenzar. Bueno, me encanta que estemos juntos nuevamente aquí abriendo este perfumito que estuve recibiendo de Amodil, de la mano de Amodil by Ceci. Ella es mi revendedora de Amodil, pueden buscarla en Instagram y ahí ella es súper divina, le va a poder hablar un montón sobre todas las promos que están saliendo, sobre los productos de Amodil, si es que tienen dudas, si es que no conocen la compañía, así que no duden en agregarla a sus redes sociales. Bueno, a mí ella me ha ayudado un montón porque siempre me ha mostrado muestras que ella tiene, me ha hecho sentir perfumes, me estuvo haciendo sentir el último lanzamiento que hubo masculino, así que también muy interesante. Y en este caso yo le estuve encargando el perfumito de la línea de cuatro perfumitos que se llama Influencer. En este caso es Influencer Funny. Lo dice acá muy chiquitito. No sé si lo llegan a ver ahí. Influencer Funny. Bueno, y esta es una línea de cuatro perfumitos. Que lo novedoso que está teniendo Amodil es que con estos perfumes nos está diciendo en el propio catálogo a qué perfumes inspiran. Así que en este caso, por supuesto que se llama Influencer Funny, fue el lanzamiento en la campaña 17, en la campaña que pasó, y este perfume inspira al perfume que lo tenemos aquí en original, Funny de Moschino. Así que estoy súper emocionado ahora ya por hablarles y traerles, a ver si son parecidos o no. A mí de este me queda muy poquito, ahí ya casi un fondito, yo ya lo tengo atomizado por acá. Uy, es un perfume súper cítrico y fresco, así que vamos a ver cómo nos va con esta inspiración. También para terminar de pasarles el chismecito, les digo que tenemos cuatro hermanitos. Uno que se llama Influencer, bueno, Funny por supuesto que es este, que es el de una etiquetita amarilla. Luego tenemos, está inspirada en Funny Moschino. Luego tenemos uno que se llama Influencer Icon, que está inspirado en Rose Gourmand de Zara. Luego tenemos Influencer Night, que está inspirado en Alien de Thierry Mugler. Y luego tenemos uno que se llama Love, que está inspirado en Sun Washed by Anthropology. Así que bueno, no caben dudas que todas estas van a ser mis próximas compras de Amodil. Por supuesto ya tengo Funny y ahora para campaña 18 me encargué Influencer Icon y Influencer Night, es decir, la inspiración de Rose Gourmand de la mano de Influencer Icon y de Alien de la mano de Influencer Night. Estaban en promos, si llevabas dos en esta campaña te salía 3.500 cada uno, este me costó 4.250. Y si no, en precio regular, si llevas solo uno, están 4.000. Así que bueno, me parece en sí una buena... Me voy a dejar acá para las notas. En sí me parece unos precios que están accesibles para lo que puede ser conocer una fragancia internacional, si es que no las conocemos. Bueno, en este caso yo tengo la suerte de tener justo el original para compararlos. Pero bueno, de los otros no lo tengo, pero voy a tratar de estar... Ya saben que yo me acerco a perfumerías, los pruebo, los trato de... chequear, obviamente que nunca es lo mismo, vienen súper prolijitos como vienen sellados, me encanta. Lo que les decía, que bueno, más allá de que bueno, cuando yo me acerco a la perfumería y los pruebo, solo puedo como comparar un poco las notas y demás, pero no el rendimiento y demás. Así que bueno, vamos a sacar este celofán. Por lo pronto, la cajita, si bien es sencilla, ¿dónde dejo esto? Por acá. Es sencillita. Es en esa tonalidad brillante, con todos unos como emoticones. Porque supuestamente, claro, sí son emoticones, porque la línea se llama Influencer, tiene que ver como con las redes sociales. Se ve que son inspiraciones de perfumes juveniles o joviales.
Adentro, ah, miren, adentro trae un QR para escanear. Después lo voy a estar escaneando a ver qué nos sale. Y yo sé que las presentaciones son muy, muy sencillitas. Muy, muy sencillitas. Fíjense, son estos frasquitos casi genéricos. La cajita no huele a nada. Fíjense, ah, miren qué lindo. Acá te ponen la sigla del perfume. Este es Fanny. Y seguramente Night tendrá una N y así sucesivamente. Y acá hay unos QRs. A ver si tenemos... Vamos a hacer un experimento en vivo a ver si puedo captarlo. A ver a dónde me lleva ese QR. A ver, me lo capto. A ver, detalles del QR. Lleva una lista de Spotify. A ver. Me redirigió a Spotify. Fíjense. A ver. Vamos a ver de qué se trata. A ver. Influencer internacional. Ah, mira, y te lleva a Modil, creo. Escaneando ese QR, te lleva a una lista de reproducción de música. Uy, pero es música un poco como noventera. Tiene música de Lenny Kravitz, No Surprises de Radiohead, The Cure, Losing My Religion, R.A.M., David Bowie. Bueno, es como una lista, un influencer medio años 90. Y a ver el otro, eso eran dos QRs. Y a ver el otro, si escaneamos el otro. A ver. Qué interesante, qué buena noticia, chicos, esto. A ver, ahí captó el otro. También es otra lista de Spotify. No sé si será la misma, si será... O sea, ahora estoy escaneando el de arriba. El de abajo era una lista de reproducción de Spotify. No, es lo mismo. Bueno. Me llevó nuevamente otra lista de reproducción. Bueno, se ve que Amodil armó una lista de reproducción con esta música. Y ya que estamos probando, tenemos acá otro QR. A ver, ya que estamos con la camarita, vamos a escanear el QR. A ver si este me lo toma. El de la caja. Bueno, el de la caja no me lo toma. No sé si es por la luz que yo tengo. A ver. Qué misterio. Quizás sea lo mismo. Bueno, el de la caja no me lo toma ahora. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo en el video. Pero bueno, en fin, lo bueno es que, bueno, me encantó, súper original la propuesta, súper original. Bueno, luego dice, atrás nos trae toda la información, así que un muy bien 10 para toda esta presentación. Dice, Amodil Influencer Fanny es floral frutal, sus notas agridulces de naranja amarga, grosella roja y pimienta rosa se funden en un corazón dulce y floral de té verde, jazmín, peonía y violeta para finalizar con un aroma cálido de cedro, almizcle, musgo de roble y ámbar. Y luego nos pone los ingredientes. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, y yo estuve buscando las notitas, que por supuesto... las notitas de Moschino Fanny, que son exactamente las mismas. Porque directamente eso es lo que nos dice que es la inspiración. Y sí, son las mismas. Ahora vamos a mirarlo por acá. Moschino Fanny dice, es una fragancia lanzada en el año 2007. Les hablo de Moschino Fanny ahora, de esta que está por aquí. Vamos a dejar influencer por un lado. Moschino Fanny tiene naranja amarga, grosella roja y pimienta rosa, té verde, peonía, jazmín violeta, fondo de cedro, almizcle, musgo de roble y ámbar, según Fragrantica. Así que mismas notas. Así que bueno, dicho todo esto, yo ya tengo atomizado Moschino Fanny, que miren lo que es. Voy a limpiar un poquito la botella porque siempre quedan así como con las huellas digitales. Miren lo que es esta preciosidad. Por acá abajo dice Fanny, este es el original de Moschino, con su cintita, el taponcito que no puede más. Yo este me había guardado un fondito para reseñárselos. Y bueno, creo que había aparecido en un perfume terminado y en un momento me di cuenta que no estaba tan terminado. Y dije, bueno, lo voy a guardar para el verano porque era, en ese momento era invierno. Y dije, esto es súper veraniego. Para quien no conozca la fragancia,
La Moschino Fanny es, como estaba leyendo recién en un comentario en Fragrántica, un shock de good vibes. Es un shock de buena energía. Es absolutamente cítrico, es absolutamente fresco, es cítrico y té verde. Si te gusta el tipo de fragancias con olor a té verde, ya saben a lo que me refiero, ¿sí? Es un aroma muy particular. El aroma de cuando una fragancia dice tener té verde. Así que bueno, vamos a atomizar, develar el misterio. Es ultra sencilla, es este tipo de frascos que vienen en muchas inspiraciones. Yo ya he visto otras inspiraciones, no de esta casa, con esta botellita. Atomizador ultra sencillo. Y vamos a develar el misterio. Uy, es súper parecido, pero súper parecido a Moschino Fanny en la salida, por lo menos. Qué bien logrado, chicos. Está muy bien logrado. Muy, muy bien logrado. Bueno, vamos a ver después cómo va secando y cómo va evolucionando. Al menos la salida es esa salida súper cítrica de Moschino Fanny. Ahora vamos a atomizarlo por aquí para poder tenerlo en piel también. Viene, pero miren, como anillo al dedo esta fragancia, más allá de que sea o no igual o no al original, porque ya me doy cuenta que es un tipo de fragancia que me va a venir súper, 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 súper bien para este clima tan caluroso. Estamos teniendo días agobiantes. Y me voy a atomizar un poquito de Moschino Fanny por el otro lado. A ver. Vamos a ver cómo van evolucionando. Les digo que yo ya caché varios tubes en Amodi. Le estuve sintiendo el otro día. Bueno, les cuento así como chisme para que ustedes, mientras dejo que esto se seque, para que ustedes también me ayuden a chequear esto. Yo les hablé mucho de un perfumito que se llama Miu Miu de la línea de Amodil también, mientras voy oliendo. Un perfume que se llama Miu Miu, que lo encontré algo similar al perfume Un Jardin sur le Nil de Hermès, un jardín en el Nilo, no sé si se pronuncia así en francés, pero creo que sí. Luego estuve probando Miss Dior, que me recordó al estilo de perfume Blanc du Blanc. Son cosas que tengo que chequear, pero que me dan el indicio que Amodil también dupea, lo que ya todos sabemos. Y ya con estas corroboraciones que Amodil lo está poniendo en los catálogos, bueno, hello, más confirmación todavía. A ver. Bueno, son muy parecidos. Sí hay como alguna diferencia. Es como que... Vamos a ver después en el desempeño. Sí, recuerden, esto es primeras impresiones, abriendo perfumes, unboxing. Yo no puedo dar así como una opinión, decir sí, les va a resultar lo mismo. En vez de comprar Moschino Fanny, compren Influencer Fanny. Pero en cuestión, bueno, sí, ahí van cambiando. Obviamente que Moschino Fanny es como todo perfume de diseñador, a comparación de su versión de catálogo, es como que tuviera más cuerpo, como que es más potente. Creo que el espíritu del perfume sí está bien logrado. Pero después, cuando empiezan a pasar un ratito, este ya se empieza como así, como al ratito, como a la salida es igual, empieza como a cambiar en las notas del corazón, me parece. Porque, por ejemplo, a ver, para la salida dicen notas agridulces, de naranja amarga, y tal cual, es como un. Es una nota cítrica, pero es amarga. Es una nota. Uy, sí, se recontra. En el original se super siente esa naranjita, es como una naranja. Como cuando comes cerca de la partecita blanca de la naranja, ese que sí, está lo de la naranja, pero está ese ácido de lo cítrico. Este ya se me tornó como más dulzón. Como que la naranja se evapora más rápido. Luego dice grosella roja y pimienta rosa. Bueno, sí, es como Moschino Fanny, es como pimientosito. Es como que decís, tiene esa cosita así como
No es picante, ni especiado, cálido. No, porque es un perfume veraniego. Pero Moschino Funny tiene esa cosita así como cítrica y picosita, que es lindo, que es como. A mí me gusta esa combinación. Me parece una buena combinación. Luego, Grosella. Bueno, si es un. No lo compren pensando en la nota de grosella roja, como que si les gustaran los frutos rojos, va a ser un perfume que huela a frutos rojos. No es ese tipo de perfume porque. Bueno, salió reseña de Moschino Funny. No, bueno, les hablo de los dos ya que los tengo. Yo a Moschino Funny lo huelo como que. Es cítrico, o sea, no busquen el aroma de la grosella roja mayormente. Quizás alguna otra persona lo perciba, vieron que cada nariz. De luego dice, corazón dulce y floral de té verde. Les leo de la cajita esta porque son las mismas notas de Fragrantica. Así lo podría estar leyendo de Fragrantica. Pimienta roja. Té verde dice, sí, es ese típico aroma cuando compramos un aerosol para la ropa o para la casa que dice olor a té verde. Bueno, tiene ese olor. Bueno, vieron que el té verde que uno prepara es amargo, tiene ese amargor tan particular y no tiene prácticamente aroma. O sea, es una fragancia, yo creo que de fantasía a té verde. Bueno, eso es lo que pienso yo en general de las notas de té verde en el mundo de la perfumería. Es una fantasía, algo creado químicamente. Jazmín, peonía y violeta. Bueno, violeta. No se siente tanto, sí, porque piensen que no es un perfume atalcado para nada. Sí tiene esa acidez de la peonía, eso creo que sí. Y luego dice, para final, con un aroma cálido de cedro, almizcle, musgo y roble y ámbar. Bueno, todas estas cosas como que. Habría que estar dejando a ver que seque un poquitito más, pero no es lo que predomina en el perfume. Por lo menos en Moschino Funny, no. Sí, es como que es explosión de good vibes, explosión de cítricos, explosión de té verde. Y a ver cómo evolucionó Influencer. Bueno, sí, está distinto, chicos. Es como que Influencer está rico. Pero perdió muy rápidamente la nota cítrica, que creo que es lo que caracteriza a Moschino Funny. Si ustedes están muy fanáticos de Moschino Funny, bueno, pruébenlo antes, porque la salida es igual, lo olés y decís, uy, son lo mismo, pero el secado es distinto. Moschino Funny. Bueno, en el cartón, quizás es en mi piel, en el cartón saben que se quedaron súper parecidos. Van a tener que hacer su experiencia en su propio pH. Pero bueno, en mí el secado fue diferente. Es como que este está más. Como que se notaran más las notas de corazón, más almizclado. Eso. Como que se terminó volviendo como que de lo cítrico pasó a lo almizclado directamente. Como que perdió un poco de esa magia. De la salida, que es lo que creo que lo es todo en el perfume. Ahí este también va secando, pero siempre queda como el cítrico mucho más ahí presente. Igual Moschino Funny tampoco es una bomba, chicos. Moschino Funny original es un perfume que, si bien es de diseñador y todo, es un perfume que para mí me resultó bastante ligerito. Sí, yo le siento que en el secado, o sea, la salida les diría casi la misma. Yo me voy a atomizar un poquito más solo porque es muy rico. De todas maneras, en sí mismo es un aroma muy rico. Cuando lo atomicen, bueno, y en la atomización sale algo alcoholoso. Está así como que apenas lo atomizas le vas a sentir un poco de alcohol. Pero pasa rápido y pasa rápido al cítrico. Y luego como que se saltea todas las notas del corazón y yo lo siento que termina el mezcladito y dulzoncito. Mientras que Moschino Funny sigue con esa cosa cítrica, pero bueno, sí son muy parecidos. Así que bueno, sí es una fragancia súper veraniega, si hablamos de climas, es una fragancia absolutamente para el diario, absolutamente informal, de ese tipo de fragancias para ir a la pileta, para ir al club. Tampoco son fragancias para que nos rompamos la cabeza, ay, no sé qué, porque son fragancias que en realidad ambas nos van a servir como para ese momento de decir me voy a la pile, me voy a la playa, me pongo alguna cosita que no sea cargante un día de mucho calor, absolutamente informales. También creo que quedarían bien para ir a trabajar en esos ámbitos de trabajo, esos días de calor.
tanto ámbitos formales como informales. No sé, si sos profe, me parece que está bueno ponértelo. Si sos maestro, si sos maestro, o sea, es un aroma muy cítrico que te permite es como usarlo para ir a trabajar y vas a quedar, creo que, súper limpio y súper fresco, súper fresca. Y también en un clima, en un ambiente formal, me parece que va perfecto porque es un aroma que, de todas maneras, por ese té verde es como muy neutral y muy sobrio. Así que bueno, por lo pronto a mí me encanta, aunque no sean exactamente iguales, me encanta que Amodil nos traiga una opción más económica y me encanta que nos lo digan, así podemos elegir y saber. Les voy a estar trayendo más videitos y ni bien reciba los próximos influencers, se los voy a estar mostrando. Así que me encantó haber estado haciendo este Funny versus Funny.